El presidente de la República, Daniel Noboa, lideró la suscripción del memorando de entendimiento entre el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador y la Administración General de Aduanas e Impuestos Especiales de Bélgica. El acuerdo busca fortalecer la cooperación de seguridad en los puertos para proteger las exportaciones hacia la Unión Europea. La seguridad es un trabajo de todos: es un trabajo de construcción de ciudadanía. Es un trabajo de compromiso con el otro y para los otros. Es un trabajo de educación, de empatía, de solidaridad. La directora de la Cenae, Gabriela Ochoa, enfatizó que esta cooperación se enfocará en las buenas prácticas aduaneras y en combatir el cometimiento de infracciones, preservando la seguridad de la cadena de suministros desde y hacia el Ecuador. Y la única forma de lograrlo es teniéndolos como aliados estratégicos, a los países de destino de nuestras exportaciones. Por su parte, la canciller Gabriela Sommerfeld acotó que el memorando también permite prevenir la contaminación de productos con droga que se trafica de manera ilícita en las costas atlánticas. Una de las manifestaciones más letales del crimen organizado es el narcotráfico, que entre muchas otras consecuencias nefastas para la sociedad, Ocasionan duros golpes al desarrollo de las economías y del comercio. Similar al pensamiento de los alcaldes de Amberes y Hamburgo, quienes defienden su lucha en contra del tráfico de narcóticos. Es por eso que creemos que es importante venir ahora y decir que no vamos a dar nuestra espalda hacia Ecuador y la gente de Ecuador. Y decir que el crimen internacional no es solo su problema, es un tema común. Es la razón por la que estamos aquí. En esta reunión también se analizaron otros temas de cooperación en cuanto al intercambio de estudiantes, migración circular, entre otros, informó José Andrés Arias, Unción Televisión. Con todas las naciones, sin excepción.